gracias. Buenas noches. ¿Y están contentos? Muy bien. Bueno, un saludo para los miembros del gabinete distrital que nos acompañan, los diferentes secretarios, a la niña Kirana López, muchas gracias por tus palabras de bienvenida. A Rosa Cervantes, presidenta del comité, a César Mercado, alcalde de la localidad número 2, a los señores ediles que nos acompañan también de la localidad número 2, Edil Pica, presidente de Líderes Comunales, comunidad que hoy nos acompaña, amigos de la prensa, un saludo muy especial para todos y muy contento de venir a acompañarlos, a hacer la entrega formal de esta hermosa infraestructura, de este hermoso parque que hace parte de esa red de parques que se ha ido construyendo en toda la ciudad y que empiezan a darle a la ciudad de Santa Marta una característica, un sello, una connotación distinta. Como veían ustedes en el video, durante estos 5 años hemos empezado a levantar de las cenizas la ciudad de Santa Marta, a recuperarla institucionalmente y a hacer las inversiones que no se hicieron en muchos años. Poco a poco los amarios empezamos a ver la alcaldía, empezamos a ver el Estado, empezamos a ver nuestros recursos que se venían desviando o invirtiendo en temas que no veíamos o no nos beneficiaban a todos. El plan de desarrollo anterior se denominaba Equidad para Todos, primero los niños y las niñas. Y el plan de desarrollo nuestro se llama Santa Marta, Ciudad del Buen Vivir. Queremos construir una ciudad donde usted viva bien. Y una ciudad donde usted vive bien es una ciudad que le genera, primero que todo, seguridad. Por eso hay que ir trabajando y seguir trabajando poco a poco para consolidar las cifras de seguridad que se han ido dando en la ciudad de Santa Marta. Todavía sabemos que hay mucho por trabajar, pero de ese ranking en el que estábamos, de estar en las 50 ciudades más violentas del mundo, hoy somos una de las ciudades más seguras del país, con la menor tasa de homicidio. Por eso todos los días, con la policía, con el ejército, con la fiscalía, con el CTI, avanzamos en la consolidación de esa cifra de seguridad. Una ciudad de buen vivir es una ciudad segura. Una ciudad de buen vivir es una ciudad donde los barrios están dignificados, donde usted en su barrio, en su entorno, tiene una serie de condiciones favorables y agradables para usted, para sus hijos, para su familia, que el barrio esté legalizado, que los barrios estén titulados, que usted tenga un título de propiedad, porque muchos barrios se hicieron por asentamiento. El año pasado legalizamos 25 y este año estamos legalizando 25 más. Que se pavimenten sus calles. Este barrio obviamente está pavimentado, pero 40% de la ciudad no tiene pavimento. Que tenga buenos servicios públicos. Por eso, afortunadamente y gracias a Dios, y después de una lucha de 5 años desde el alcalde anterior y la que hemos continuado en este periodo, por fin vamos a retomar la prestación del servicio de acueducto de alcantarillado. Se va a Metro Agua y a partir del 18 la SMAR asume la prestación del servicio. Con un aliado estratégico vamos a empezar a trabajar fuertemente para que los amarios empiecen a ver la diferencia. Ya empezamos a hacer diferencia. Ya contratamos el primer camión de succión-presión y ya libramos a los amigos de Cantilito de andar transitando entre aguas negras. Ya libramos a los amigos de la 15 con la primera, de más de 15, 20 días que tenían con agua en las calles. Ya hoy hicimos los trabajos necesarios, porque Metroagua no lo hizo, nunca lo hizo, y mucho menos lo va a hacer a 5 o 6 días de irse de la ciudad de Santa Marta. Pero los amarios lo que van a ver a partir de ahora son mejoras en la prestación del servicio. Sabemos que al día siguiente no va a haber agua con presión ni nuevas fuentes de agua, pero estamos trabajando con el gobierno nacional en la solución estructural para traer agua del Magdalena, un proyecto que cuesta 2.8 billones de pesos y esperamos materializar y concretar esa promesa del gobierno. De hecho viene el 12 y le vamos a ratificar que esa promesa, que ese proyecto que hemos construido con el Departamento Nacional de Planeación
Queremos que se materialice en un documento COMPES, que nos dé a los amarios la certeza, la seguridad y la tranquilidad, que esos recursos nos van a dar agua para los próximos 50 años. Una ciudad del buen vivir es una ciudad que busca que todos sus habitantes en edad laboral activa puedan trabajar, que haya empleo. En esta ciudad no hay empleo. Por eso hemos creado una Secretaría de Desarrollo Económico, para a partir de ella empezar a trabajar de la mano con Pro Colombia, Pro Expo, con Inde Santa Marta, con la UMATA y con todas las fuerzas vivas del distrito para trabajar en la formalización y en la generación de empleo. Sabemos que si una persona tiene empleo, puede empezar a garantizarle las necesidades mínimas a su familia. Por eso estamos empeñados en formalizar. La informalidad destruye la economía. El trabajo que hemos hecho en el mercado es precisamente lograr la recuperación para que haya una economía más activa en el mercado. Vamos hacia el centro, estamos trabajando en el Rodadero y poco a poco vamos a ir mejorando la economía de la ciudad. Ustedes tienen el privilegio de tener esta hermosa red de parques que entregamos, hacer parte de una red de parques que desde el periodo anterior del exalcalde quedaron diseñados y contratados y que nos hemos extendido, es cierto, un poco en el tiempo, porque hemos querido que sean obras de calidad. Este parque que ustedes ven aquí en su barrio, no tiene nada que envidiarle a un parque de ninguna ciudad europea ni de ninguna ciudad de Estados Unidos. Este es un parque digno, un parque de primera, un parque de calidad, un parque no de palitos y columpios. Es un parque con máquinas importadas de Turquía, de España y de Canadá. Y estamos diseñando 60 más. Pero para poder ejecutar esos 60 parques más, necesitamos que estos parques se cuiden, que no los dañen. Porque si nos toca estar arreglando los parques, no podemos llevarle esta oportunidad a muchos otros jóvenes, adultos y adultos mayores que también están pidiendo una inversión como esta a grito. Miren, en este sector nada más hemos invertido en el Parque Las Acacias 379 millones de pesos, Parque Los Almendros 272 millones de pesos, Parque Los Almendros con la calle 10 435 millones de pesos, Parque Los Almendros con la calle 11 290 millones de pesos. En el mercado, con todo el proceso de recuperación que hemos adelantado, llevamos ya casi 19 mil millones de pesos invertidos en el mercado. Reparcheos por 1.400 millones de pesos, a la Clínica La Castellana 313 millones de pesos. En total, entre el año anterior, entre 2015 y 2016, hemos invertido 22 mil 600 millones de pesos. La pregunta es, ¿a dónde iban esos recursos antes? ¿Dónde? Hoy están aquí, cubriendo sus demandas y sus necesidades. Y eso es posible porque en el gobierno han llegado personas que representan sus intereses, no personas que representan los intereses de una élite, de un grupo, de un proyecto, de una empresa o de un partido. Este proyecto de cambio se sostiene por el respaldo de los ciudadanos, por el respaldo del ama de casa, del conductor, del albañil, de los trabajadores informales. Mientras gobernaron quienes tenían recursos, mientras gobernaron los que eran pudientes o los que denominamos ricos, nosotros estuvimos jodidos en nuestros barrios, porque nos dejaron pobreza y miseria, nos dejaron padecer, nos sometieron a la indignidad. Y estamos reconstruyendo la dignidad, levantándole la dignidad a los amarios. Queremos sentirnos orgullosos de vivir en esta tierra. Queremos que nuestros hijos se sientan orgullosos de crecer en cualquier barrio de la ciudad, no importa el estrato, porque cualquier barrio de la ciudad debe tener obras como esta. Cualquier barrio de la ciudad debe vivir bien, debe haber buen transporte público, debe haber inversión social. Para eso es la alcaldía, para eso es el Estado. Estamos terminando los centros de salud. Tenemos 50 mil millones para empezar obra
para seguir recuperando los colegios del distrito que se acabaron también. Vamos a firmar un contrato por 1.700 para arreglar la malla vial que es vieja. Y durante estos 3 años que quedan de gobierno de Rafael Martínez, vamos a consolidar este proceso de transformación y cambio que vive la ciudad. Santa Marta va a seguir cambiando. Y de la mano de ustedes, con el compromiso de ustedes, esta ciudad se va a convertir en una de las mejores ciudades del país. Muchas gracias. Disfruten este parque y vamos a cuidarlo. Muchas gracias al señor alcalde por...